Y a ver, hay que tener muy en cuenta esto. Este gobierno este año emitió mucho y todavía le falta emitir otro tanto grande este año también para cerrar las cuentas fiscales. Promete emitir mucho también en el 2021. Y la política monetaria impacta con retardos de entre 12 y 18 meses. ¿Qué Sí. quiero hacer, decir? Que todo esto que hizo este año, que va a seguir haciendo y que va a seguir en el 2021 también, hipoteca el resultado monetario, cambiario, inflacionario en el 2021 y en el 2022. Yo creo que, para que se entienda, en los próximos 12 meses Sí. el dólar va a subir más de lo que subió los últimos 12 meses. La inflación que hoy ronda el 36. Se podría sorprender de eso. Mirá, en agosto del año pasado, cuando el tipo de cambio era libre y estaba en 45, cuando vos hacías el tipo de cambio de convertibilidad bien hecha, base monetaria, más LELIC, más pases, dividido reservas de verdad, te daba 135. Y el tipo de cambio era 45. Hoy el dólar solidario es 135 y el dólar de verdad 170. Ese numerito hoy te da 1.600. Comini que nos esperó durante la pausa. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, vos. Bien, bueno, nos quedó pendiente esta pregunta que te hacía. ¿Cómo crees? ¿Cómo va a impactar esto en el dólar? ¿A cuánto va a estar el dólar en los próximos días? El dólar no tiene techo y el dólar libre va a empezar con dos, lo ¿Con más, dos? mucho más rápido con dos, con un dígito de dos, con un mucho más rápido que la gente piensa. ¿Estamos hablando de un ¿Ok? dólar blue que puede llegar a los 200 pesos? Va a llegar más rápido que la gente piensa y lo va a pasar también. Y va a iniciar un viaje, no se puede saber el timing, a que empiece con tres en algún momento, no sabemos cuándo. Yo te voy a dar un ejemplo. Sí. En agosto del 2019, cuando el dólar estaba a 45 y no había cepo, Sí. el dólar de dolarización, cuando yo miro lo poco que tiene el Banco Central y lo mucho que debe el Banco Central, era 135. Cuando en agosto del 2019 estaba a 45. Sí, ¿Te sí. suena conocida la cotización 135? Sí, claro, por Sí. supuesto. Bueno, hoy el día el dólar de dolarización, que en agosto del 2019 era 135, hoy es 1.200. Es decir, ¿Escuchaste? que, claro, Entonces, ¿qué 1.200, te quiero sí. decir? No te quiero decir que va a ir a ese número, pero estemos preparados para que el dólar suba, toque, empiece con dos rápido y siga subiendo. El dólar no tiene techo. ¿Y cuándo se va a manifestar? ¿Cuándo es el país con menos espalda económica para aplicar este plan económico? Y es muy fácil de ver. Europa y Estados Unidos, sus ciudadanos, cuando enfrentan una crisis, ¿en qué se refugian? En dólares y en euros. Entonces, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos pueden emitir y emiten y la inflación es cero. ¿Y Del otro lado, acá pensás que el dólar llegó a un piso, que está en un piso ahora? ¿El dólar blue, el dólar bolsa? yo ¿Pensás que creo está que en el un piso? dólar Que... de mercado, o sea, el dólar que esté más libre de las intervenciones del Estado, que cada vez van a ser mayores, Exacto. va a empezar con dos más rápido de lo que la gente cree. O sea, vos Yo decís que creo va que a 200 rápido. es mucho más rápido de lo que la gente cree. Yo creo que el dólar es la mejor inversión en Argentina, o sea, le va a ganar a todo. Le va a ganar inclusive a una inflación récord de los últimos 20 años. En la Argentina que viene, segundo semestre, verano del 2021 también. A ver, ¿y si Argentina cae como el 2002 o un poquito más? El 2021 también va a estar jugado. Entonces, esto hay que tenerlo bien en claro. Argentina, para salir de esta decadencia económica que lleva más de 10 años, 12 años,
y los números son elocuentes.